¿Qué rollo con el pollo, viejones? Aquí venimos de la chamba, un día más de trabajo, ya estuvo por hoy. Aquí venimos manejando en el tráfico. Y pues nos queda una Walmart aquí a la pasada, yendo para mi casa. Así que nos vamos a aventar para esa Walmart. A esa Walmart ya tengo rato que no le caigo. Estaría bueno darle una llegadita. Pero no le caigo tan seguido porque no me gusta la forma en cómo es esa tienda. Lo que no me gusta es que pues llegas y las piezas están ahí en las cajas. Pero las cajas obviamente ya las revisaron, ya están abiertas. O sea que no encuentras material colgado, pues tienes que andar ahí hurgándole las cajas. Pero pues cajas que ya se llevaron la mercancía buena. Pero como les digo, tengo tiempo que no paso a esa Walmart. Así que el día de hoy vamos a echarnos una pasadita a ver si encontramos por ahí pues algo de lo nuevo que anden poniendo. Algo ya de esas nuevas series que andan colgando en las Walmarts. Deseenme suerte y nos vemos en la Walmart, mis amigos. Fierro con el pollo. Coleccionistas, pues ya andamos aquí en lo que es esta Walmart. Vean, aquí está este que viene siendo el super, pero afortunadamente no es el perrón. Se ve que pusieron algunas cosillas nuevas. Vean, aquí están la serie de Matchbox. Los bugas ya se los chingaron. Nada. Paquete de 5, super fast, los convoys. Por acá están los Monster Truck, chequense, Team Transport, hay muchos. Aquí está el Rosita, el Dart, el Bocho. Chequense, allá están las cajas. Pero no sé si se pueden bajar o de cuáles son. Un Chase por aquí. No Chase. Monster Trucks. No. Pues al parecer no hay nada interesante. Vamos a chequear este que es el 5 alarm, dice Bigfoot. No, Bigfoot, esto no es el Bigfoot. Chequense, aquí está el Bigfoot. Este es un chase de estas. El Bigfoot es un chase de estas Monster Trucks. Aquí lo tienen, vean, este viene siendo un chase. Porque no lo sabían, este es un chase. Y pues por acá en carros, pues no hay nada. Oh, este está chingón, vean. Este está chingona, está chingona. Pero pues no hay ningún chase por aquí. Nada. Chequense este otro de Cars. También está bien chingón. Miguel Camino, dice. La Bigfoot. Pues no,
Llegué con mala suerte, no hay nada aquí. No creo que me dejen ver las cajas allá arriba. Solamente dando una preguntada a ver qué. Dice, dicen vehículos ahí arriba. Vehículos. Por acá están unos de Johnny Lightning. Chéquense, este viene siendo un Chevy Corvette. Por acá tenemos un Dodge Dart. Este está chingón, se le abre la trompa. ¿Qué más hay por aquí? Está este que es un 1962 Pontiac GTO. Igual se le abre la puerta. Este es el mismo, el Dart. Y es el mismo, son las mismas piezas repetidas. O sea, este está chingón, la neta. Es un Dodge Dart. En su línea roja en las llantas. Pero pues no me interesa. ¿Qué más hay? No, pues no. No hay mucho, como les digo, esas piezas, esas cajas de arriba ya se ven abiertas. Pero no cuesta nada darles una horgada. Con la caja nueva, la caja A. Pero se ve como que la pusieron como de la... Posiblemente el día del Black Friday o no sé, porque ya está toda horgada, hay muy poquitas piezas. Y ya pues por aquí ya nos encontramos los demás otra vez. Aquí está el GTR. Aquí está el Corvette. Acá está el Mustang. Este está chingón, el carro. Otra vez está el Mustang. Por acá está, pues, otra vez está el GTR. Vean, están dos GTRs. Están dos Mustangs. Pues la verdad que ahora no hay muchas piezas buenas, se puede decir. Si hubiésemos venido temprano, digo, un día más antes, sí habíamos encontrado alguna piececilla buena en esta caja, porque la verdad que está grande el botadero que pusieron. Pero como les digo, ya tenía mucho que no venía aquí, entonces pues me la perdí. Pero vean, les voy a mostrar este, que son mis meros gustos. Vean nomás, este es un 2020 Mustang Shelby GT500. Está bien, bien chingón. Nada más que pues son escalas muy grandes. Y hay hasta las variantes, vean. Ahí está el blanco, acá está el azul. Fíjense este otro. Este es otro Shelby. Vean, tienen de todos los colores. Allá está el rojo, blanco, azul. Así es, muchos variantes del Shelby. Y pues así es, mis amigos. Pues esto es lo único que me voy a llevar. Estas cuatro piececitas fue lo único que me llamó la atención. Así que pues nos vemos en el próximo video. Ojalá y tenga un poco más de suerte, porque en esta no hubo suerte. Y bien, mis amigos, pues ya que la cacería de la Walmart fue totalmente un fracaso, vamos a ver qué cae aquí en este Dollar Tree. Aquí me he encontrado buenas piezas, así que vamos a ver. Ojalá y me haga el día. Cierro pues aquí, vamos, donde está esta pequeña sección de juguetitos. Aquí tenemos unas cuantas piezas de Matchbox. Aquí está la nievecita, el del que junta el dinero del banco, el Ford Cup, un Playmouth Cuda, la Ford. No sé por aquí. Aquí está la trailita de la moto, está muy chida. A ver qué me la voy a llevar. Voy a llevar esta trailita. Y por acá, chequen, acá tenemos una serie exclusiva de Walmart. Vean, aquí está el Mustang. Esta serie que es como de camuflaje. Ahí está el Mustang. Vean, aquí está lo que viene siendo el Camaro. Otro Mustang. Aquí está el Honda Civic.
Type R. Ah, aquí está el Skyline también, chequen. Skyline 2007. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4. Nos falta una pieza. Aquí está, bien. Tenemos el 68, el camino. Y a lo que veo, pues salen dos series. Pusieron una cajita. Esta serie es exclusiva de Walmart. Chequen que ahí se queda para algún otro que quiera llevársela. Está muy, muy chingón. Este me dan ganas de llevármelo. Me voy a llevar los dos Skylines y pues ni modo, el otro que venga por esa serie ya se quedó sin esa pieza. Pues ya por aquí hay algunos de Milestone. Bueno, pues ya por lo menos ya esta serie me hizo el día. Estas piececitas ya me hicieron el día de hoy. Y pues como vieron allá en el Walmart, no encontré nada. Las que encontré no las pude pagar porque no estaban en el sistema y no tenía tiempo de esperarme. Así que pues con estas piececitas me voy contento. Así que pues chequen. Estando acomodando, pero no me las puedo llevar en una mano todas.